Sí. Pero bueno, y contame, también, tu, no, contame ah, de bueno. tu nota, que me parece que para la política argentina tiene un... Es un símbolo muy, muy fuerte lo que vos publicaste del, esta, del actual estado de las cosas y tiene que ver con mucho de lo que ocurre, ¿no? Sí, a ver, acabamos de publicar, por si no la vieron, entren ya al destape, una nota que se titula Los negocios cruzados entre Santa María, que es Víctor Santa María, que es el titular del sindicato de encargados de edificios, pero además es el presidente del PJ porteño y es la cabeza del grupo Octubre de Medios, que es el grupo de Página 12, La 750, Canal 9, IP, digamos, uno de los grupos que más ha crecido. Los vínculos de Santa María con Horacio Rodríguez Larreta, con Silvia Magdalani y con Ignacio Sáenz Valiente, que es uno de los abogados más importantes de Clarín. Y más allá del detalle, que ahora lo podemos contar y detallar cuál es cada uno de los vínculos, lo que nos parecía importante y que encontramos a partir de esta nota es, si ustedes piensan en Magdalani, que era la número 2 de la AFI, o sea, persecución judicial, piensan en Clarín, que fue parte, de la parte importante de la persecución judicial, y piensan en Horacio Rodríguez Larreta, que fue parte también de la persecución judicial, de hecho buena parte de los espías eran policías de la ciudad y el que estuvo a cargo de la persecución, que era Mike, que hoy trabaja con Larreta, o sea, tres patas importantes del Lofer. Con el presidente del PJ Capital. Con el presidente del PJ Capital. Que, o sea, que es un tipo que tiene una pata en cada lado, o sea, Víctor Santa María es parte del Frente de Todos, es presidente del PJ Capital, armó hace poquito En Común, que ellos se presentan como el albertismo en la ciudad, a pesar de que Alberto no lo toma como tal, pero bueno, ellos se presentan así. O sea, Víctor Santa María es alguien identificado, por lo menos públicamente, con el Frente de Todos. Ahora, tiene una pata de relaciones económicas y personales con todo el Lofer. Con lo cual, hay una ambigüedad bastante difícil de justificar. Es que cuando nosotros discutimos qué es el Frente de Todos, en el Frente de Todos hay distintos espacios y hay un espacio que está tan corrido que vos no sabés si es del Frente de Todos o es de Juntos por el Cambio. Es porosa esa frontera, ¿no? Ahora, este tipo se presentó la semana pasada y dijo, yo presento este grupo, se llama Común, y esto es el albertismo en capital. Después hay funcionarios del gobierno que me dijeron, ah, ¿qué albertismo? Eso no es el albertismo. Pero él nos mandó a todos su gacetilla de prensa y qué sé yo, diciéndonos qué es eso. Ahora, el tipo, presidente del PJ, es socio en varios negocios con Magdalani, la número 2 de la AFI, que persiguió a Cristina, que la espiaba a Cristina. Bueno, me espió mucho a mí, Magdalani. Pero digo, estuvo en todo, ella en las escuchas a los presos. ¿Te acuerdas cuando íbamos a publicar algo y te avisaron que la turca ya había avisado que lo que estábamos haciendo? Nosotros estábamos sentados en la oficina, en una reunión de producción, preparando el programa del domingo. Y poner a reunión duró 2 horas. Íbamos a hablar de Triaca, ¿no? Claro, íbamos a hablar de Triaca. Y a la hora, una amiga mía estaba con Triaca en su oficina y ve que le entra un WhatsApp que dice, el domingo Navarro te atiende. Y el remitente era la turca, es decir, Magdalani. La turca es Magdalani. Es decir, nos estaba escuchando e inmediatamente estaba pasando la información. Ahora, lo más importante es que armó causas contra los principales dirigentes del Movimiento Popular, armó causas contra Cristina. Entonces, hay un montón de negocios juntos. Siempre se sospechó, pero Ari encontró las pruebas. Ahí están las sociedades anónimas. Sí. Ahí están las relaciones familiares. Hay una No, iba a detallar una, digo, para que entiendan de qué estamos hablando. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Midas Hotel Management. Midas, recuerden, es el rey ese que transformaba las cosas en oro. Y que esa fue su maldición, porque después todo lo que tocaba se transformaba en oro y tuvo que pedir que se la saquen. Bueno, se llama así la empresa, Midas Hotel Management. Y es una empresa cuyos dueños son la hermana de Horacio Rodríguez Larreta. La hermana de Horacio Rodríguez Larreta, que se llama Jimena Ballarino Alfaro Díaz Alberdi. Si la leen por ese nombre no lo van a entender, pero es la hermana, la media hermana de Horacio Rodríguez Larreta. Está Agustina Olivero Magdalani, que es la hija de Silvia Magdalani y que es además la presidenta de la Corporación Puerto Madero. Y está Ignacio Sáenz Valiente, que es uno de los principales abogados del Grupo Clarín. O sea, están las tres patas de el Lofer. Y esto es uno de los negocios que está contado en la nota. El negocio en ese caso fue darle a esta empresa la licitación de un hotel del Sindicato de Encargados de Edificios, de FATERI, de la Federación de Encargados de Edificios, un hotel que está en Puerto Iguazú, por un canon de 150.000 pesos mensuales. Cosa que nos parece bastante extraña, porque si vos le das un hotel a alguien en una localidad turística, 150.000 pesos
parece bastante. Y debe valer, ponele, 3, 4 millones. Exacto. Todo esto está publicado en el boletín oficial. O sea, digo, para que entiendan también que cualquiera lo puede buscar y acá y lo que pasó, o sea, toda la vida se dijo, Santa María es el socio de la reta, Santa María sale a jugar, juega para salir segundo en la capital, no para ganar. Uh-huh. El negocio es para... Le da los votos en la legislatura para los votos en los negocios inmobiliarios. Sí. Pero nunca hubo pruebas de que eran socios. Uh-huh. Ahora, cuando Ari va a buscar, encuentra no solo prueba de que es socio de la reta, sino que es socio de Magdalani y del abogado de Clarín, sí. Ese tipo. Sí, después hay una situación que tiene que ver también con los vínculos personales. Santa María tiene hijos trillizos. Nosotros obviamente no vamos a mencionar los nombres de los hijos para preservarlos, porque no es con ellos. Pero lo curioso de toda esta situación es que los tres hijos laburan en alguna de las empresas de alguno de estos hombres o mujeres del lofer. Digo, una de las hijas labura en este hotel, otro de los hijos labura en una fiduciaria de la cual es dueño Ignacio José Sáenz Valiente, y la tercera hija labura en una empresa que se llama Green, Green es una denominación que por ahí alguno ya la habrá escuchado, que utilizan para como 20 empresas. Le ponen Green Salud, le ponen Green Inmobiliaria, le ponen Green Bebidas, le ponen Green a todos. Todas tienen el mismo domicilio en Avenida Santa Fe 768, que es la dirección de la fiduciaria JFIB Fiduciaria, creada por Sáenz Valiente, el abogado de Clarín, y por Juan Manuel Gallo. O sea, todo finalmente está conectado por esta fiduciaria. Los tres hijos de Santa María trabajan ahí, y además muchas de estas empresas que se manejan de esta fiduciaria han tenido negocios con Rodríguez Larreta, con los barbijos, con los hoteles, etcétera. Y después hay otra, sí. No, iba a decir, a mí dos fuentes me dijeron, no tenemos los papeles, que cuando Santa María compra Canal 9, firma un primer boleto con esta sociedad anónima, que él había comprado Canal 9 con esta sociedad anónima que estaba... esto no lo pusimos en la nota porque no tenemos los papeles, pero uh-huh. Me lo dicen dos fuentes, por lo tanto lo comento, que el primer boleto que se firma para comprar Canal 9 era con esa sociedad en donde él era socio de Magdalani, el abogado de Clarín y Larreta. Entonces alguien le dice, che, loco, esto es un poco guaso. Entonces ese boleto se rompe y lo compra con el Grupo Octubre. Sí, sí. Lo que hay raro ahí con la compra de Canal... Bueno, ahí hay otro dato importante. A partir de la compra de Canal 9, que es la que lo compró el Grupo Octubre, pasaron dos cosas. Primero, se multiplicó mucho la pauta que recibió el Grupo Octubre. Pasó de tener 45 millones de pauta el año pasado a 245 millones este año. O sea, creció. ¿Cuánto tenían el año pasado? 45. ¿Y ahora? 245 hasta septiembre, pues después no publicaron más. O sea, en 6 meses tuvo 245, son 500 por año. Claro. No, hasta septiembre, de enero. Ah, bueno, claro, empezaron en marzo. Sí. En 6 meses, sí. No hubo ningún grupo con ese crecimiento. Con ese crecimiento no. O sea, Clarín 500%. Mantuvo, el grupo Guinda lo mantuvo, pero el que más creció fue el Grupo Octubre. Pero además hay dos cosas con la compra de Canal 9. Primero, que él da por hecho que lo compró cuando hay un fallo de la justicia norteamericana que dice que a la persona que Santa María le compró, que se llama Carlos Lorefice Lynch, no era el dueño. Era un tipo que se hacía pasar por el dueño porque en realidad había sido testaferro del dueño real. Y hay una sentencia en el estado de Delaware que dice que al tipo que Santa María le compró el canal no es el dueño. Por lo tanto, tampoco se sabe si efectivamente lo compró. Pero lo que sí se dice que es un testaferro y que finalmente arreglaron que el testaferro se quede con el 10% de la operación. Exacto. Y el 10% vaya al dueño real. Exactamente. Pero bueno, el dueño real no está muy contento. Las cosas que decía Macri y esa gente son las mismas. Claro, el dueño real, que tampoco es un personaje muy simpático, es un mexicano que se llama Remigio Ángel González González, bueno, no está muy contento con esta situación. De hecho, lo demandó en Delaware, que es finalmente donde tiene el paquete accionario, en una guarida fiscal. Pero además de todo eso, hay un negocio inmobiliario en el terreno de Canal 9, que es acá cerquita, que son dos manzanas donde está Canal 9. Bueno, uh-huh. Esa parte ya hicieron otra transferencia y, por lo que nos dijeron distintas fuentes, hay otro negocio inmobiliario ahí que vincula a Rodríguez Larreta y a Santa María. O sea, todo es un... Al presidente del PJ... Barrial. Al presidente del PJ Capital... Y al intendente de la capital, para que se entienda, porque por ahí la gente toma a este gobierno como lo que había antes. No, este es un frente donde hay de todo. Donde hay de todo. Lo mismo cuando uno dice Página 12, yo me formé en Página 12, yo los adoro. Pero cuando yo estaba no era el dueño de Santa María. De que lo compró Santa María, lo primero que hizo fue echar a Berbisky. Y prohibirlo después que se lo mencione.
y prohibir que se lo mencione, y prohibir publicar fotos de Cristina durante el macrismo. No es lo mismo. ¿Por qué muchos periodistas de Página 12 ahora vienen con nosotros? Porque les congeló los salarios durante 4 años para que se vayan, porque no quiere a esos periodistas progresistas o kirchneristas o lo que sea. Entonces, pone un canal como IP de noticias, que por ahí la gente lo ve distraído. Y le empieza a pegar a C5N y dice, nosotros somos un canal neutral, acá es independiente, sin opinión. Claro, si es independiente, sin opinión, en 2023 puede jugar o con Alberto o con Larreta, es lo mismo. Claro, si no te definís... ¿No? Sí. Entonces sí, sí, ahí sí. Me parece, primero, que hay negocios turbios, y segundo, que, Magdalani no está presa porque este es un gobierno que no hace ese tipo de cosas. Pero todo indica que por el armado de causas en algún momento va a tener condena firme. Todos, Magdalena, sí. Sí. ¿Cierto? La verdad que sí. Sí, sí. Y bueno, esa mujer es socia de Santa María. Sí. Es muy fuerte. Y de Larreta. No, y del abogado. Me parece de Clarín, que tiene, o sea, están todos en la misma mesa. Tiene unas implicancias lo que vos acabás de publicar. Enormes, enormes. Digo, hoy, el otro día publicó Horacio Verbisky un listado que nosotros sabíamos que existía, pero él lo consiguió con todo detalle, que es que hay una lista negra en Página 12. Que a mí me avergüenza, porque yo lo quiero mucho a Página 12. Y en la lista negra están, por ejemplo, Leandro Santoro. Sí. Está Eduardo Valdés en la lista negra. Uh-huh. Que son peronismo de capital. Sí, sí, Claudio Ferreño. Santoro es asesor de Alberto, Valdés es asesor y es muy amigo de Alberto, también de Cristina, y están vedados. Entonces ahí hay algo que todos consumimos como que es peronismo, ¿no? Se lo reelige siempre como presidente de PJ Capital, consumimos sus medios como que son de los nuestros, y bueno, acá Ari Jalada acaba de mostrar. Por ahí nos sumamos a la lista. Y yo debo estar en la lista. O sea, es que él mete a Página 12 en ADEPA. Sí. Y ADEPA es el lugar donde se reúnen los dueños de los medios de la capital. Así es. Y ADEPA nos ha declarado la guerra a nosotros. Ajá. O sea, no puede tolerar que crezcamos tanto. No puede tolerar. Nosotros lo sabemos. ¿Viste? Que se comenta, hay que hacer algo con estos tipos y qué sé yo, y no puede ser. Así que bueno, ahí hay algo muy pesado. Me pareció una nota interesantísima porque esas cosas que todos sabemos pero que nadie puede probar. Bueno, ahí lo probaste. Con una sorpresita, sabíamos que era socio de Larreta, no sabíamos que era socio de Magdalani y del abogado de No, Clarín. Y tenemos más cosas, esta es la primera nota. Después tenemos más cosas, pero bueno, lleva tiempo y búsqueda de papeles para poder publicar. Porque además somos rigurosos y publicamos una vez que estamos bien seguros y que podemos mostrar los papeles, ¿no? Sí. Como diría Rinconet, con papeles publica cualquiera. pero bueno, somos así. Pero yo digo, una cosa es que vos tengas un frente con personas que piensan distinto y que alguna vez estuvieron separadas, como puede ser el caso de Más, Alberto y Cristina, y hoy trabajan juntos. Y otra cosa es que formes un frente en donde hay tipos que siguen siendo hoy socios de ellos, de los perseguidores. Sí, sí, sí. No, porque vos podés decir, hablo institucionalmente con Larreta, bien, pero ser socio y tener relaciones personales con toda la mesa del Lofer, y es un límite. O debería ser un límite. Por lo menos para nosotros es un límite. Yo creo que sí. Para nosotros sí. Porque además sigue vigente esa relación y la creación de estos canales también. Crear canales de televisión. Si yo veía que la gente decía, che, ¿cómo puede ser que Canosa siga en Canal 9? Se la sacó, pero después de un año de comprar el canal. Se la dejó que bardee a todo el mundo. Y cada día bardeaba más y cada día bardeaba más. Se la dejó más, que tome veneno al aire. Exactamente. Y no se la sancionó por eso. Así que bueno, ahí de ahora en más, cuando ustedes vean esas cosas raras, yo me acuerdo cuando no se podía hablar de Cristina en Página, y yo decía, claro, la gente no se va a dar cuenta, porque uno no se da cuenta las cosas que el periodista no dice. Uno juzga las cosas que el periodista dice. Las que no dice es imposible. Vos no te das cuenta que falta la foto de Cristina. ¿Sabés quién? El que se dio cuenta creo que fue Horacio, ¿viste? Horacio. Sí, sí, sí. Fuma bajo el agua. Bueno, lo crió. Lo vio crecer. Pero lo chequeó, ¿no es que? Ah, sí, obvio. ¿No? Horacio lo publica porque lo chequea. Dice, che, ¿qué pasa? ¿Por qué no publica nada? De Bonadío tampoco se podía en un momento hablar mal.
Bueno, porque le tenía un cagazo aro. Porque tenía miedo por alguna causa. Sí, bueno, pero ese, de ahí yo pondría la frase de Cristina siempre, ¿eh? Si tienen miedo. Bueno, pero acá es business, ¿no? No es este. No, 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 no. Acá es relaciones personales y relaciones de negocios. Son negocios. Y yo digo, una cosa es hacer un frente entre personas que estuvieron separadas. Y otra cosa es hacer un frente con personas que siguen siendo socias del enemigo. Porque que yo sepa, a Cristina la siguen persiguiendo. Sí, 100%. La gente sigue haciendo eso. Entonces, sí. A mí me parece que de acá hay que analizarlo bien. Porque además es el tipo que más crece. Todos los días abre un medio nuevo y quintuplicó su pauta, ¿no? Es un hombre poderoso en todo el frente. Y que la verdad que en este momento donde vos estás decidiendo, che, ¿estamos a favor del campo o a favor de la familia por el asado? ¿Estamos a favor de las energéticas o a favor de la familia de las tarifas? ¿Estamos a favor de las empresas de celulares o estamos a favor de los trabajadores que tienen que pagar el celular? Bueno, ¿de qué lado estás? Como decía Matías Martín. Definamos de qué lado está cada uno, ¿no? Tal cual. ¿Viste? Uno tenía diferencias con algunas personas de antes, pero la verdad que ahora las ve jugar bien. Sí, no hay nada peor que los que especulan, ¿no? Bueno, está claro, ahí hay algo muy sucio en donde vos has encontrado las pruebas de esa cosa sucia, sí. ¿No? Bueno, veremos, vamos a publicar más seguramente en los próximos días. Sí, bueno, sí, una vez que puedas chequear esas cosas, las seguiremos sumando, ¿no? Uh-huh. Dice yo. Bueno. Bueno. ¿Todo bien? ¿Vos? Sí, vos. ¿Tu familia? Bien, bien. Estamos de haber seguido cosas, si no tuviéramos los suscriptores, nadie se mete a investigar estas cosas. No, sería imposible. Sería imposible porque son cuatro, o sea, son cuatro patas de una mesa. Alguien llamaría. Claro. Digo, o llama a Santa María, o llama a Larreta, o llama a Mazadani, o llama al de Clarín. Capaz que te llaman a vos ahora, Roberto, no sé, pero... Eso no importa, pero presionan a los auspiciantes, te sacan las pautas. Claro. Sí, sí, yo eso sé que pasa. Claro. Sé que en otros medios te dicen, che, cuidado, porque si le pegamos a tal, después llama a Clarín, le dice no pongas la pauta ahí, y yo no tengo para pagar los sueldos. El libro de Dugan cuenta todo, cuenta como los gerentes y dueños de C5N en la tanda me decían, che, Roberto, nos están llamando, por favor, aflojá. Porque los tipos los tenían amenazados que le iban a meter preso, no le daban pauta, no le pagaban la deuda, viste, la verdad, viste, porque lo tengo que bancar al flaco este que dice todas estas cosas. Uh-huh. Y bueno, porque estaban apretados, sí. Realmente, estaban mal. Entonces, bueno, uno tiene que buscar la forma de poder ser independiente y uh-huh. decir y mostrar todas las cosas. ¿Por qué la gente no tiene derecho a saber que el presidente del PJ es socio del presidente de Juntos por el Cambio? Sabes que no, y de paso nos solidarizamos con los colegas. Ya me escribieron dos colegas de esos medios que me dicen que no pueden, obviamente, ni tuitearla, pero que agradecían. Pero dime, le congelaron los sueldos a los periodistas de página, periodistas de primer nivel, y se empezaron a ir. Sí. Nosotros hay un montón, bueno, la gente sabe, los periodistas que están trabajando con nosotros y que hasta hace muy poco trabajaban en Página 12. Gente que ganaba 30.000 pesos por mes, que con 15 o 20 años de experiencia en Página 12. Claro, vos te congelan 4 años el sueldo, llega un momento que lo que ganás es ridículo. Sí. Entonces, eso es una forma de echarte, Ari. Uh-huh. Sí, totalmente. Eso es una forma de echarte. ¿Entendés? No hay peor atentado a la libertad de expresión que la precarización de los periodistas. Claro, claro. Entonces, bueno, uno no se da cuenta, el diario se mantiene, la marca, qué sé yo. Bro. Pero igual a mí el tema del diario... el tema es que el tipo es el presidente PJ Capital, se presenta como dice Hugo, acabamos de presentar el albertismo, y otros sectores del gobierno te dicen, qué albertismo. De hecho, el presidente no lo reconoció, ¿no? Pero bueno, el tipo labura para eso. Sí. El tipo labura para eso. Y si recibe 500, 600 millones de pesos por año, indudablemente le va a dar fuerza para laburar, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. No, digo, por eso, para resumir, para poner alguno que recién se engancha. Digo, hay una mesa del Lofer. En esa mesa estaba Larreta, estaba Magdalani y estaba Clarín. Bueno, ahora encontramos que está también Víctor Santamaría, lo cual nos preocupa porque es alguien del frente de todos. Y esa relación es a través de negocios y a través de relaciones personales. Y en algún momento esa indefinición se tiene que definir. O estás en la mesa del Lofer o estás en la mesa del frente de todos. En las dos no se puede.
Yo creo que no, no sé. ¿Viste? Digo, la gente que sigue presa, ¿no? Milagrosala, Vudú, Debido, o Cristina, que está ahí siempre amenazada, ¿no? Tiene por delante un montón de juicios orales. Loffer sigue. Bueno, a Axel también. Loffer sigue. Axel, ¿cuántas causas judiciales tenía Axel que me dijiste? 36. 36, tiene. Sí, un tipo que le quemaron 36. El auto y no podía cambiarlo porque tenía embargado. Claro, claro. Insólito. Y incluso vos me dijiste que había algún otro personaje de la AFI dando vuelta ahí en las sociedades. Pero bueno, sí, eso. Sí, vamos de a poquito. Claro, claro. Déjame claro. Algo para el domingo. No, porque hay un cúmulo de negocios, ¿no? Viste que la gente siempre te dice a medias, qué sé yo, bueno, nadie se quiere pelear. El tipo presidente del PJ, viste, le tenés miedo. Sí. Es el que levanta la guita, después maneja la caja, qué sé yo. Sí. ¿No? Sí. Bueno, pero léanla la nota porque tiene un montón de detalles, que es muy extensa la nota y tiene otros detalles muy, muy ricos la nota, ¿no? Sí. Ahí ya me están llegando comentarios. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, Roberto, buen programa. ¿Me puedo ir a descansar? Bueno, muchas gracias. ¿Me puedo ir a descansar o tengo que seguir? Qué vago que sos. Epa. Señor Roberto, como te dice Rinco. Señor Roberto. Tengo que ir a hacer compras. Me toca a mí esa parte. Gran laburo. Bueno. Estoy muy, muy contento con el portal, con las notas que están saliendo. Sí, está muy tremendo. Contento. Bueno. Sí. Nos vamos. Bueno. Chau, chau. Un abrazo a todas y a todos. Chau. Bueno, quédese con Navarro 2023. Yo me quedo. Usted se queda, claro que sí. Seguramente va a ampliar algunas cosas, va a leer algunos detalles más de la nota, que ya está publicada, se llama Los negocios cruzados entre Santa María, Larreta, Magdalani y el abogado de Clarín. Bueno, muchas gracias.